eso somos muy conscientes de que hemos aprendido un montón, pero que vamos a seguir aprendiendo mucho más y que queremos hacerlo juntos con todos ustedes. Los invito y las invito a que cada uno de nosotros y cada una de nosotras tome el guante, este guante que nos dejan las organizaciones que se han postulado a los Premios Flor a la Diversidad, y nos hagamos cargo, nos hagamos responsables de la transformación positiva que queremos ver en el mundo. Quiero primero y espero que después de este encuentro todos nos vayamos con algo diferente, nos vayamos mucho más empáticos, nos vayamos mucho más comprometidos. No nos importa que el año que viene sean más de 100. La verdad es que sigan postulándose, cada vez tienen que ser más y esto lo valoramos un montón. Ya desde hace unos años estamos trabajando a nivel internacional fuertemente para trabajar en redes, así que bienvenida a la Unión y bienvenido a trabajar de aquí en más en conjunto. Agradecer a todos, a mi familia, que son los que hicieron que hoy sea lo que soy. Nosotros estamos muy convencidos, de verdad, que detrás de cada necesidad sí hay un derecho. Porque creemos que los derechos se fundan en la dignidad de los seres humanos. Hacer un agradecimiento enorme. Somos muy poquitos hoy de la institución acá, pero somos un grupo fantástico, no solo enorme en números, sino en capacidad, en pasión, en amor por lo que hacen. Che, muchas gracias. Para nosotros es un orgullo, estamos muy emocionados de volver a estar en este escenario. Ya es la tercera vez, como dijeron al principio. Sí, nos presentamos ya en dos oportunidades. La tercera es la vencida, como se dice. La verdad que nos llena de orgullo porque cada vez que nos postulamos, revisamos nuestras prácticas, nuestra gestión y vamos generando mayor impacto y viendo la mejor manera de poder llegar a muchas más personas y no dejar a nadie atrás. Queremos asegurarnos que trabajamos mucho en cultura, en prácticas, en liderazgo, para asegurarnos que todas las personas que están en Nestlé puedan sentirse valoradas, que puedan realmente contribuir y que sean respetadas. ¿Sí?